Bueno, mi nombre es Negro, estamos jugando a Minecraft Feed the Beast Monsters. Estoy aquí en la base viendo de con qué material vamos a hacer el farm de Enderman. Una posibilidad sería Stone, pero es tan común el Stone que no me dan ganas de hacerlo de Stone. Limestone sería buena idea. Estaba viendo este de aquí, Quartz. De Geostrata, justo aquí tengo uno que estaba probando. Ah, es el mismo, pero se rompió. Claro, yo el otro los tengo hecho con Silt Touch, por eso. Esta es buena idea. Fíjense el color. Este es el que rompí. Que es el mismo pero roto, en modo cobblestone. Es feo, me gusta. Creo que lo voy a hacer de este. Así que vamos a sacar esto de aquí. No tengo Silt Touch, así que por eso los rompe. Creo que lo voy a hacer de este quartz. Sí. Voy a llevar bastante por ahora. Necesitamos portal. Portal frame, vamos a llevar estos 23. Más un controlador, más un dialing device. Y lo único que nos falta sería el... No, el... Location. Location. Estos están seteados, así que me llevo uno. Y les voy contando de que no he podido salvar el mundo de... Horizons se ha corrompido, el anterior está muy, muy, muy atrás. Están como 10 capítulos atrás. Tendría que haber hecho más seguido un backup. Así que voy a estar empezando una nueva serie. Ya empecé una con un compañero, un amigo, Akenaton. Pero no es una serie de como es de este estilo, es más de aventuras. Y con él voy a seguir haciendo series de aventura. Pero para reemplazar Horizons voy a elegir otro modpack. Y todavía no he decidido cuál. Hay varios en los foros. Pero no estoy seguro cuál quiero empezar a hacer. Quiero hacer uno que sea bastante diferente a este. Para no hacer cosas repetidas. Pero bueno. Cuando lo encuentre empezaremos. No sé por qué cuando... Cuento cosas y hablo, voy corriendo de lado a lado de la habitación. Bueno, cosas que suceden. Bueno, les cuento más o menos entonces lo que vamos a hacer. Vamos a llevarnos estos. Ellos, Ender Bedrock. No. Ender Pearl, ahora estoy consiguiendo un montón. Como se pudieron dar cuenta, me estoy divirtiendo un poco en el Nether. Obsidian. Es una buena obsidian. A ver. Un poco oscura, todas las opciones de hechizos le son oscuras. ¿Cómo se hace estos bricks? No son feos los bricks. 8 por cada 4 y un brick. No es mal. No es. No está mal. ¿Qué es esto? O sea, en Snake Stone Head. No. Pero estos. A ver, quiero hacer. Uno, a ver, para ver cómo se ve. Sería este. Ah, no tengo bricks. Vamos a pedir bricks. Bricks, 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 bricks. No sabe hacer bricks. Increíble que no sepa hacer bricks. Bueno, vamos a enseñarle rápidamente. Porque... Ahí está. Code. A ver si aprendes a hacer bricks. Ahí está. Y okay. Craft begin. Ponemos este aquí. Y aquí tenemos. A ver cómo se ven estos. Muy oscuro. No es mala opción. No es mala opción. Tal vez para la parte de arriba.
Quisiera un color más claro. Aunque no me molesta. El End es tan oscuro que se nos complica con los colores oscuros. Por eso quería elegir algo lo más claro posible. Y no voy a usar quartz. Estos pueden ser, pero no son tan blancos como uno espera. Opal. Y tenemos 16.000. Y es bastante claro. A ver, opal. Vamos a revisar el opal. Opal. Todos de aquí. Ay, no. Es horrible. O tal vez utilice otra vez. Pasa con quartz, a ver. Quartz, ¿qué tenemos? Geostrata. ¿Para qué se pueden utilizar estos quartz? Se pueden hacer un nuevo bloque más claro, cocinar, a ver. Si estos se hacen los pads, que son muy lindos esos pads. Con un grinder nos da nada. Ok, no. Y este no nos sirve. Y para atrás, si vamos para atrás, no hay nada interesante. Absolutamente nada. Ni, digamos, nada como para construir. Con un Gold Nugget Fantasy Block. A ver, quiero ver esto. Con un Gold Nugget 8. Ese es bastante claro. Sería una. Upa, una buena opción. A ver, estas opciones empiezan a ser bastante interesantes. Ahora vamos a probar esas dos. La primera es con quartz. Así. Vamos a sacar estos cuatro. Y el otro con Gold Nugget. Tenemos 6. Y todo alrededor, creo que era así. Sí. Estas dos opciones. Ok. Esta. Definitivamente va a ser esta. Lamentablemente es la más cara, pero es la más bonita. Así que por ahora vamos a agarrar todos los que podamos. Vamos a agarrar 64K y lo vamos a hacer. Ok. Ahí está. Y entonces vamos a poner un Gold Nugget y alrededor. Vamos a devolver estos que no vamos a usar. Esos no. Eso me los tenía que quedar. Vamos a llevarnos de estos. Muchos, ¿no? Pero esto va a ser nuestro bloque con el que vamos a trabajar. Me gustó muchísimo ese. Y era portal. Los portal block de los portal frame. Bueno, ahora nos vamos a dirigir entonces al Nether. Nether. Dije mal. Al End. Y he preparado este lugar como para poner un portal, pero no lo voy a poner acá al final. Voy a poner en el lugar donde vamos a construir. Si se acuerdan, este es el lugar donde nosotros estuvimos matando al Ender dentro. Pensé que me iba hasta abajo. ¿Quién se enojó ahora? Nadie. Bueno, les explico cómo vamos a trabajar con estos, con este farm. Lo primero que tenemos que hacer es alejarnos 150 bloques de esta plataforma mínimo. Les explico por qué. Porque cuando nosotros nos paramos en un lugar, 150 bloques a la redonda empiezan a spawnear mobs. Entonces, si lo creamos aquí mismo, el portal, no, el portal no, el farm, lo único que vamos a conseguir es que algunos Enderman spawnen en el portal y los demás, la mayoría va a spawnear en esta isla gigante. Para evitar eso, nos vamos a ir 150 bloques
hacia cualquier lado, bien lejos de esta isla gigante, porque si no, no vamos a tener muchos spawns en el lugar. Así que, a ver, ¿cómo tenemos? 101, bastante, bastante, el número bastante, digamos, redondo, casi 100. Y tenemos ya la 100, 253. Así que voy a hacer la plataforma 253 bloques, 150 bloques de largo. Voy a ir un poquito más, 160, para estar bien seguro de cualquier isla o península que tenga la isla esta. Y vamos a empezar a hacer las primeras partes del farm. Así que nos vemos en un momento. Bueno, hemos vuelto. Como pueden ver, estoy en la coordenada 162. Me he comido dos stack y medio. Y les cuento de que ya no veo la isla. Y los Enderman ya empiezan a spawnear. En mi pasarela. Estoy matando a todos los de la pasarela. Lo que podemos hacer, ahí empiezan a spawnear de nuevo. Para que no aparezcan, es iluminarla. Correte. Están muy enojados. No, se me acabó. Oh. No, no, no. No. Se me acabaron. Se me acabó el gravel. Voy a ponerme de este lado aquí. Así no atraigo a nadie más. Se enojaron mucho. Se me acabó el gravel. Nunca me hubiera imaginado si me podía a acabar el gravel. Ok. Vamos a poner así. Ahí está. No tenemos casi todo. No tenemos bastante iluminado la pasarela. Bueno. Lo siguiente que vamos a hacer es, si se fijan, estamos en la altura 50. El límite de construcción es 128. Así que no podemos subir más arriba que 128, que sería un poco más arriba, hasta por aquí. Bastante alto, pero necesitamos mucho más altura. Así que lo que vamos a hacer es acercarnos a lo más profundo posible. Así que vamos a bajar bastantes bloques hacia abajo, los más posible. Si ustedes quieren construir esto mismo, que sería bastante. Ahí apareció un poquito la isla. Si quieren construir esto lo más. Si quieren construir esto en creativo, pero en un mundo vanilla, que es lo que le quería decir. No quería decir creativo, quería decir mundo vanilla, sin mods, porque aquí yo tengo el jetpack. Para bajar, lo que pueden hacer es poner un bloque de agua. Aquí va a empezar a escurrir para todos los lados y pueden sumergirse y hacer. Y cuando están por abajo, poner los bloques hacia abajo, así. Yo los voy a poner así. Fácil, con el jetpack. Tengan cuidado de no llegar muy profundo porque se pueden llegar a tener un problema con el borde y pueden llegar a morirse, así que tengan mucho cuidado a la hora de poner estos bloques. Yo me encantaría activar el hover mode. A ver si puedo activar el hover mode. Si recuerdo cómo se activa. Oh. Eso no era. Ni creo que tenga puestas las teclas. Se habrá borrado. Bueno, después me fijo. A ver si puedo poner un por más. ¿Esto cuánto sería? 38. Me gustaría bajar un poquito más. El hover mode sería excelente. A ver si me puedo poner aquí abajo. Ahí. A ver, ahí. Y. 30, 26, 23, 19. Voy a tratar de llegar a 10. ¡Ah! No tengo más. Vamos hasta arriba. Excelente, vamos a poner otro bloque y vamos por abajo. Ok, un poco más. Así puedo llegar a 10.
Mucho más abajo que 10 no quiero llegar. Me fui. Porque tengo miedo de chocar contra el borde, el fondo y morir. Ahí va. A ver si me alejo un poco porque no sé. Uy, qué difícil que está esto. Ahí está, ahí está. Vamos para 14. No puedo más. Bueno, listo. Vamos a poner uno justo de este lado aquí. Ahí está. Qué tarea. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es alejarnos unos 20 o 30 bloques más. Así que vamos a empezar a construir por aquí. Sería, estoy en 63, no, 62, sería 30 más, sería 92. Y ahí vamos a empezar a construir realmente nuestro lugar. Estamos a altura 17. Bueno, 17 está bien. Tenemos suficiente. Le hemos ganado bastante bloques a la altura máxima de construcción. Ya que esta es una estructura bastante alta, por eso tenemos que ir lo más bajo posible. 91, 92. Aquí está. También tienen que iluminar todo esto para que no venga más Enderman. En el caso que ustedes estén jugando en un mundo vanilla, otra vez, lo que pueden hacer es hacer esta caminata en diagonal y poner, digamos, todo en diagonal, sería en escalera, así. Entonces pueden poner las vías de tren. Y con los minecart podrían subir y bajar esto y llegar hasta el portal en la isla para poder volver al mundo. Así que bueno, vamos nosotros. En nosotros no tenemos ningún problema porque lo que vamos a hacer acá es un portal y listo. Con el portal ya está. Es más, creo que a continuación de esto lo hago de acá de costado. Voy a separar un poco aquí y voy a armar el portal. No estoy muy seguro si lo quiero de costado. Vamos a armarlo. Vamos a hacerlo de 3 de ancho para que sea simétrico. Así que así. Este lo tengo que recuperar. Bueno, no lo voy a recuperar. Vamos a subir un poco. Este lo tengo que cambiar porque este de aquí es el controlador y este es el dialing device. Y ahora sí lo voy a hacer. A ver si puedo. Si me alcanzan los bloques, ahora me doy cuenta, no son tantos. A ver. 3x4 me gustaría. Ahí está bien, vamos a poner la tapa entonces. Por suerte. Es más, puedo poner una tapa uno más de alto. Vamos a ponernos aquí. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. Vamos a inicializarlo. Que por suerte podemos utilizar el Crescent Hammer para eso. Así que vamos a poner clic. Inicializarlo con este en cualquier lugar lo podemos configurar. Este lo vamos a poner, qué mejor que 3 Ender. Y ahora podemos hacer vamos a ver si vamos por otro lado. Vamos al este, no. Tenemos que actualizar. Bueno, después vamos a actualizar la DBS. Esto lo vamos a perder. Ahí está, listo, perfecto. Aquí empieza nuestro. Aquí va a empezar nuestro farm. Así que vamos a extendernos. Voy a extendernos un poco porque no quiero hacerlo tan pegado al portal. Muy bien. De aquí vamos a hacer para los costados.
Voy a hacer unos, que va a ser el lugar donde vamos a establecer donde van a aterrizar los Enderman. Así que aquí vamos a hacer, con este contando, este no, vamos a hacer 10. Sí, 10. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y voy a hacer uno más. 11 para hacer el borde. Y así dejo 2 de 10. Y tan ahí lo voy a hacer de 3 de ancho. Así que va a ser 1, 2, 3, uno más. Y ahora volvemos todos los 10 para el otro lado. No, 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 no. En un momento me asusté. No, este lag no lo puedo creer. Tengo lag otra vez. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a buscar más antorchas. Voy a terminar este recorrido. Voy a iluminar todo el camino. Voy a apagar unos portales para que se libere una sección de la DBS. Y nos vemos en un momento. Bueno, hemos vuelto. Estoy aquí. Me crafté un poco de Quartz Labs porque es lo que vamos a utilizar ahora. Vamos a ver. Ender Farm. He inicializado la DBS. Va, he apagado un par de conexiones para la DBS y es de este lado. Acá está. Ahí está. Y ahora y para atrás. Voy a tener que dar vuelta a esto. Lo puse del lado incorrecto. Bueno. Como pueden ver, he iluminado todo hasta el pad, por eso no hay más Enderman. No sé, acá arriba de este portal que llegue a aparecer uno y a ver si podemos poner una antorcha. Está, excelente. Lo que vamos a hacer ahora es poner un slab aquí. Exactamente ahí. Lo vamos a borrar. Y voy a rellenar todo alrededor. Todo lo voy a llenar, ya que esto va a ser donde van a caer cada uno de los Enderman. Así que vamos a poner aquí y esta puesta plataforma la voy a extender más ancha, pero ahora solamente la voy a dejar así. Después vamos a armar toda la estructura alrededor bien, pero ahora vamos a hacerla que sea funcional. Y una vez que sea funcional, ya vamos a saber lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Porque vamos a poner tanques para que tengamos. Acuérdense que lo que estamos haciendo aquí es un farm de. No de Enderpearl. Si quieren, en otros mundos ustedes lo pueden utilizar para Enderman. Pero nosotros lo estamos haciendo un farm para farmear Mob Essence. Así que. Vamos a ir aquí y estos aquí. Ya casi. Ahí está. Y por último, estos tres de aquí. Clic, clic, clic. Está. Y ahora podemos caminar libremente. Excelente. Aquí van a caer. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la vida de los Enderman. Los Enderman tienen 40 de vida, lo cual se disminuye a un solo golpe. Es decir, que nosotros agarramos un bloque cualquiera, ni siquiera una espada, hagamos clic y los matemos. Si caen de una altura de 43 bloques, si son 44 bloques, se mueren directamente. Entonces, lo que vamos a hacer es. Vamos a poner aquí uno. Y este sería un bloque. Este medio que queda va a ser lo suficiente para que no se mueran. Si nosotros tuviéramos uno más abajo, entonces se mueren. Entonces de aquí vamos a hacer uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10. Y así hasta 43. Yo tengo 24. Vamos a. Ya puse 10. Necesito
9 más 8, 9, ok, hasta 43. Así que yo, para hacer más fácil andar contando, ya me los pongo los cuales cuántos necesito poner y sabemos la altura máxima. Ups. Igual lo vamos a chequear ahora. Estamos a altura 60, 60, según el número que está entre paréntesis debajo del mapa, que es la altura de mis pies, 60. Y aquí tiene que decir 100, no, 43 menos. Veamos. Altura de mis pies, 16. Más, uno más, porque sería desde aquí, 17. Más 43 son 50, 60. Hasta 60. ¿Y cuánto hicimos nosotros? 60 en los pies. Excelente. La matemática funciona. Vamos a poner el Fantasy Blog. Estos también aquí. Voy a hacer entonces el anillo alrededor. Sí. Vamos a hacer un anillo alrededor. 1, 2, 3. Va a ser mejor que lo haga fuera de cámara. Porque son muchos bloques que tengo que contar. Y voy a hacer todas las columnas. Como esta de los cuatro lados. No. No, no, no voy a hacer las cuatro columnas porque vamos a hacer un diseño, otro diseño abajo. Así que voy a contar y voy a hacer alrededor. Así que cuando termine les muestro. Así que nos vemos en un momento. Bueno, hemos vuelto. Como pueden ver, aquí tenemos el anillo de arriba. Es justo a la altura de este anillo que está aquí abajo. Ahora lo que vamos a hacer es, tenemos 1, 2, no, este no. A ver. Sería 1, 2, este. Vamos a hacer un anillo aquí. Y ahora les cuento para qué es este anillo que está de este lado. Cuando caigan los Enderman desde arriba, van a quedar acá, van a tomar daño que lo va a dejar con muy, 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 muy poca vida. Entonces nosotros vamos a estar desde aquí abajo golpeándolos. Y para que no puedan bajar, este va a ser un techo que, fíjense que tiene, ellos van a tener 2 bloques y medio de altura y no van a poder cruzar. Así que esto va a prevenir de que se nos escape de la jaula. Así que voy a extenderlo un poquito nada más. Esto lo vamos a recuadrar todo alrededor. Y ahora, para prevenir que los Enderman puedan llegar a entrar en estos lugares de aquí, vamos a hacer de 2 de altura también lo mismo. 2 aquí, 2 aquí. Acuérdense de no usar muchos antorchas porque asustan a los Enderman. Es decir, no spawnean. Y la idea es que spawnean. Así que con estos a altura de 2 no van a lograr. Los Enderman no van a entrar y no están utilizando luces. Está todo bien oscuro. Así que vamos a poner esto así. Y tenemos 2, otro aquí. Vamos a tomar más bloques. Sería. Vamos a extender esto un poquito más. Vamos a ir poniendo cada 2 aquí. Vamos a ir haciendo todos anillos. Dos. Otro más aquí. Vamos a extender este acá. Si nos deja subir, subiendo. Excelente. Y este de aquí. Vamos. Todo hasta arriba de 2 en 2. Lo bueno es que queda un buen efecto. Queda muy, muy bonito tener de a 2 en 2. La parte estética queda muy bien. Ahí está. Excelente. Y 2, 2 aquí. Ups. Bueno, a ese lo sacamos ahora. Excelente. Y 2, 1, 2. Ahí está. Y aquí tenemos
1, 2, 3. Y este lo vamos a poner doble. Igual hasta aquí nomás. Porque este de aquí vamos a hacerlo de 3 de alto. 1, 2. Así. Ahí está, 3 de alto. Con este de aquí, 4. Porque este va a ser la altura máxima donde todos van a parar. Esto va a ser una pared donde nosotros vamos a frenar la caída de la parte de arriba de nuestro farm, que lo vamos a hacer en el próximo episodio. En este nos vamos a centrar en la mitad para abajo. Yo creo que vamos a hacer más o menos entre 3 y 4 episodios. El primero es este donde hacemos. Ya tenía que haber un Enderman por aquí. Es increíble. Y es por eso que tenemos que. Es bastante fácil matarlo con esto, es bastante práctico. Tenemos que hacerlo de 2 de alto para que no se. Para que no spawnen. Así que voy a ir poniendo todo aquí alrededor. A ver, aquí. Todo alrededor, todos los anillos, todas las alturas. Tiene que estar todo alrededor de anillos. Eso lo que va a hacer es que no se puedan salir de esta caída desde esa altura hasta aquí, sin que se vayan ni para los costados, ni para afuera, ni para ningún lado, sino que queden siempre aquí, caigan sobre esta plataforma todas las veces, sin poder hacer otra cosa. Así que esto va a llevar muchos bloques, como todas mis estructuras. Y esta es una de las pocas veces que vamos a hacerlo en cámara, las estructuras. Ahí está. Un poco más. Ahí está. Y aquí hay que doblar. Acuérdense de que lo tiene que hacer bastante abajo esto porque no pueden superar los 128 de altura. Y como ya se fijan, ya estamos bastante altos. Estamos en 60 aquí. Si hubiéramos empezado a la altura de la pasarela que ven ahí atrás, que ya empezamos en 50, más tenemos 43, más un par más, vamos a ponerle 45, más los 50, tenemos 95, así que ya nos quedarían poca altura, poca altura para trabajar. Es muy buena esta. ¿Qué pasa? Se enojan. Igual. Así que acuérdense de no pasar los 128 de altura. Porque es la altura máxima donde se pueden poner bloques. Así que me voy a. Voy a estar un buen rato haciendo esto. Voy a seguir trabajando fuera de cámara. Y le voy a mostrar cómo queda al final. Seguramente voy a tener que ir a craftear más. No creo que llegue con esto. Así que cuando termine les muestro cómo va quedando y vamos a hacer un poco más algo de aquí abajo. Así lo terminamos más o menos terminado. Ahí está. Tenemos que hacer la zona de para que ahí está. Y aquí. Para que pongamos los grinders donde van a estar los. Vamos a hacer. Vamos a poner una sala, todo un borde para poner los grinders que van a matar los mobs. Vamos a hablar un poco de cómo funciona el grinder, un poquito más específico, un poco más técnico y cuál sería la mejor posición para que quede lo mejor posible y lo más eficiente. Así que voy a terminar con esto y les muestro. Así que nos vemos en un momento.